¿Le dieron botas nuevas o esas las compró? Las compré. ¿Por qué se frenó? ¡Me va, Diego! ¡Ey! ¡Obra! ¿El lazo allá o qué? Sí, se ha enredado, señor. Buenas tardes, buenos días. Pues este es el salón. Y un puente que sale aquí, y hacia allá sale otro puente, que es la alcoba del hijo. Y vuelven y llegan dos puentes y es la alcoba principal. Qué fantástico. Todo y todo va en el aire. Puentes. Y buenas tardes. Y mire, esto, bases de concreto, pero piedras locales y botellas de gaseosa para hacer la conexión. Mire, estas son las bases de las columnas de Guadua, que allá también están. Entonces esto entra en la cimentación y lo otro sube entre las Guaduas. Entonces no deja que la Guadua toque el piso. Se llama protección por diseño, que es la esencia de que una construcción dure 500 años o se pudre en 5 años. Yo tengo una teoría sobre qué es la arquitectura a la que yo pertenezco. La colonización antioqueña en la zona de donde yo soy, que se llama el Antiguo Caldas, no se había hecho nunca nada porque había una actividad volcánica muy intensa y ni siquiera había indígenas. Se acabó la actividad volcánica, son tierras muy fértiles, pero la colonización se hizo fue buscando oro, no buscando tierras fértiles. Esa colonización antioqueña que empezó buscando oro generó una migración de ingleses y alemanes que vinieron contratados por las minas de oro a la región de donde yo soy. Esos mineros ingleses tenían absolutamente prohibido tener sexo con las mujeres nativas, fueran indígenas o criollas como nosotros. Y nosotros, que venimos de una cultura que también es muy racista, nos sentimos tan ofendidos con el racismo de los ingleses que jamás mencionamos lo importante que fue esa presencia inglesa en nuestras tierras. El único vestigio que quedó de esa presencia cultural que fue muy importante es la arquitectura. Fue la primera región de Colombia donde la arquitectura empezó a hacerse en madera. El español por ningún motivo construía con madera. Construía en piedra o en tapia pisada o en adobe, pero en madera jamás. Y una de las maderas era la guadua. Y lo que yo hago es una continuación de esa tradición de construir con madera. Obviamente yo no soy inglés, pero me llama mucho la atención que en nuestra historia, que se hace, pues no es una historia muy antigua, no se menciona jamás la presencia de los ingleses. Y esa es la arquitectura con la que crecí, que es de origen inglés, no es indígena, ni es español. No, este es el mismo principio de un sombrero de mariachi, que es un alero grande. Esto es resultante de lo que se construyó, pero esto se usará después, no sabemos en qué.
Pero aquí se genera un espacio interesante, ¿no? Y esta es la estructura de guadua, pero el piso es de concreto. Pero uno, de cierta forma, es un animal que no puede tener contacto con la tierra. Nos hace mucho daño. Un oso hiberna y se hace en una caverna y no le pasa nada. Pero el ser humano no puede tocar la humedad, ni las maderas pueden tocar la humedad. Siempre hay que estar levantado. Esta guadua está bien verde, este hay que esperarle un tiempo. Sí. Y esto es con macana. Esos son los herrajes porque estos aleros son muy grandes. Y yo no soy fundamentalista, a mí me gusta el hierro y lo uso mucho. Y ahí se ve. Si no fuera por el hierro y el cemento, esto no se podría hacer. Pero el bambú hace mucha bulla. Uno piensa que esta es una casa de bambú, no. Esta es una casa de concreto, acero y guadua, que es el bambú colombiano. Pero estos pisos son de concreto, concreto macizo. Y uno podría poner una locomotora aquí si quiere y no pasa nada. A mí no me gustan las cajas de madera que uno camina y vibra. Esta casa no vibra. Si uno salta aquí, se da cuenta de lo sólido que es esto. Y estamos en el aire. Pues yo no era nadie. Y eso me abrió una ventana que nadie había explorado. Y me volvió estructural un material que no era considerado material estructural, porque descubrí cómo hacer la unión apropiada. Todo en la vida es, cuando uno construye, es cómo se hacen las uniones, cómo se articulan los materiales. Y esa unión no la había hecho nadie, ni en el Japón, ni en la China, ni en la India, ni aquí. Yo fui el primero que descubrió el descubrimiento más pendejo y más estúpido del mundo, que fue inyectar cemento donde hay uniones. Y el cemento se inyecta con un palito y una botella de Coca-Cola o de Pepsi-Cola. Es muy fácil, que sirve de embudo. Pero esa estupidez a nadie se le había ocurrido. Yo fui el primero que la descubrió porque un mafioso me obligó a trabajar con guadua. A mí no se me habría ocurrido trabajar con guadua. Pero esta gente que vive arriesgando su vida, que tiene un comportamiento tan errático y tan distinto, no les importó exigirme que trabajara con material desconocido. Todos la odian. Inclusive mis ingenieros que trabajan para mis estructuras odian la guadua. Pues no son mis ingenieros, son los que yo contrato. Pero odian la guadua. Es increíble el prejuicio que le tienen. Pero ya se logró poner en el código gracias al presidente Uribe que iban a prohibir la guadua en la construcción. La iban a prohibir. Y el presidente Uribe, yo tuve la forma de decirle, gracias a un premio que me gané en Holanda, cuando se llegó el momento de la felicitación, le dije, presidente, su gobierno va a prohibirle hacer aguado. Y no lo podía creer. Y no solamente paró esa ley, sino que dio la orden de que hubiera un capítulo que llame guadua y que lo escribiera yo. Pero yo no sé leer ni escribir y no soy ingeniero. Entonces yo conseguí el ingeniero que hiciera eso. Y nos amenazaron los ingenieros del concreto, pues no que nos iban a matar, pero con un cuento muy colombiano, decirle a uno, es que usted no sabe quién soy yo. Eso es muy colombiano, esa arrogancia. O sea, los ingenieros y los arquitectos aquí no consideran que yo sea arquitecto. Piensan que yo soy un Tarzán o un loquito ahí que hace Robinson Crusoe. No miran con seriedad lo que yo hago. Odian la guadua, la odian. Les produce realmente fastidio. No porque les choque mi trabajo, sino porque consideran que un país pobre como este no tiene por qué trabajar con materiales tan pobres. Ellos no han entendido el tema ambiental ni las consecuencias que tienen estos materiales naturales. Y yo no pretendo salvar el planeta. Fue una casualidad que trabajando con este material ahora esté tan de moda ser ambientalmente correcto. Pero a mí me encantaría ser ambientalmente incorrecto, no tuve la culpa. Pero es la madre de los pobres y le tenemos mucho estigma y mucho desprecio.
que uno hace con madera de árbol se podría reemplazar 100% con madera de guadua. Hay que dejar el bosque tropical en paz y más bien saquemos la madera de la guadua, que es un pasto gigante que crece a una velocidad inverosímil y nada es más renovable que un cultivo de guadua. Pero en Colombia está prohibido cortar guadua. Y como está prohibido, eso la vuelve mucho más interesante. Pero si fuera legal, sería una actividad económica más importante que el café. Algún día lo será. Pero no es corrupción, es ignorancia. Estos analfabetas que manejan las políticas ambientales piensan que están salvando el planeta prohibiendo la guadua. Y lo que están haciendo es tratando de exterminar la guadua con una prohibición tan estúpida y tan analfabeta. País civilizado, eso es un material que le tiene mucho respeto, muchísimo. Aquí no le damos importancia, por fuera sí es interesante lo que yo hago. Y con eso me basta. Este era el material de uso en el campo. La guadua era... La caficultura se desarrolló en esta región porque existía la guadua. De guadua eran los puentes, de guadua eran los cercos, de guadua eran las construcciones, de guadua eran los beneficiarios. Todo se hacía y se resolvía con guadua. Me tocó ver cocinar con guadua. Era la leña para cocinar. Todo se hacía con guadua. Los acueductos eran de guadua. Sus propiedades son increíbles todas, ¿no es cierto? O sea, es uno de los 5 vegetales más, de más rápido crecimiento en el planeta, que es uno de los mayores valores para medir la sostenibilidad del bosque. Es un gran captador de CO2, es un controlador de la erosión. Estas montañas nuestras son unas montañas en formación que se deshacen. Esto es un controlador de la erosión, esto es un retenedor de líquidos en el invierno y un dosificador de líquidos en el verano. Su forma, la forma estructural por naturaleza es la tubular. Coco por dentro, liviano, sumamente largo, elástico, con unas propiedades increíbles. No, mi papá era arquitecto, mi abuelo era el equivalente a un arquitecto, mi abuelo paterno. Mi abuelo materno no era arquitecto, era finquero, pero la pasión más grande de él era hacer las casas en las fincas. Y hacía unas casas muy raras, realmente extrañas. Y desde niño quise ser arquitecto, pero no urbano, sino rural. Yo siempre hago dibujos en lápiz y cuando pienso que está bien, los paso a borrador. Pero yo no trabajo con estos aparatos, trabajo con esto. Aquí está mi oficina completa. Pero trabajo en cualquier sitio. Realmente yo no tengo oficina. Pero Estefana sí es juiciosa y trabaja con esto. Entonces, es un complemento que necesito. En cambio, el deporte que practico, que es el golf, ese se necesita un campo de golf. Pero esto no necesita sino esto. ¿Eso qué? Normalmente vienen con mujeres en pelota aquí, pero eso no los tengo. Pero este es el papel colombiano, es horrible. Pero, por ejemplo, en esta mesa me falta el instrumento más importante de todos, que es el borrador. Y vivo comprando lápices y borradores por toneladas y se desaparece. Es igual, right there. Aquí está. Entonces, solo trabajo con papeles franceses. Tiene que ser francés y creo que esta es la marca. Lápices alemanes y borradores Pelican. Pero este papel me permite borrar y borrar y borrar. Si trabajo con un papel colombiano, en la primera borrada se me deshace el papel. Además, los impresores colombianos solamente saben hacer dólares falsos. No saben hacer papel para colegio.
Pero de todos modos, el ejercicio de la arquitectura es con papel y lápiz. Yo no soy conceptual, o sea, hay que pensar con la mano. La terminación nerviosa o empieza aquí o termina aquí, pero los dedos están ligados al cerebro. Uno piensa con la mano. Esto, por ejemplo, es donde van a ser las habitaciones. Yo primero diseño acá y simplemente extiendo este corte. Esto es la planta general, es el área social. Habitaciones hacia allá, lobby y aquí oficinas. Por ejemplo, aquí están los primeros dibujos de cuando estaba teniendo la idea de las habitaciones. Entonces, yo siempre diseño como un niño. Me gusta la simetría y la sencillez inicial. Las cosas se complican después con la estructura y con... Es como el fútbol, que es muy fácil si son 11 jugadores. El fútbol se complica es cuando entran los otros 11. Yo diseño siempre plantas muy sencillas, soy muy simétrico y eso facilita mucho las cosas. Bueno, esto es una maqueta en tamaño natural, en escala 1:1, de un proyecto que vamos a comenzar a construir en Francia el próximo mes. Se prefabricó todo, se cortó en la plantación toda la guadua, se inmunizó y los trabajos, la parte metálica, se hace en Francia. Pero esto básicamente es un módulo de 250 de una construcción que va a tener 80 metros de largo. Los extremos terminan en semicírculo, pues le dan estabilidad estructural. Y es para la exposición de fotografía de un monje budista francés que vive en Nepal, vive en un convento budista. La guadua ya viajó, ya estuvo decomisada por la policía antinarcóticos y exportar guadua sin cocaína es un milagro en Colombia. O sea, es increíble el poder de ese monje budista, de sus oraciones o lo que sea, pero hizo que la policía antinarcóticos liberara el cargamento y ya va rumbo a Francia. Yo ya daba por perdido el proyecto apenas la policía decomisó el cargamento de guadua. Tres horas, si les falta otras tres horas más todavía. Entonces hay que estarlas hidratando un poquito. Y posteriormente esto entra después en una cocción aún más lenta, más gentil, por mucho más tiempo, ya tapadas. Aquí nunca existió un plan, un plano de nada. Ni siquiera un requerimiento de nuestra parte. Nosotros no entendíamos, entonces él vino y hizo aquí lo que él quiso. Él fue cambiando sus ideas, los materiales estuvieron siempre disponibles y él venía y él hacía lo que él proponía. Entonces él se fue encariñando también porque terminó siendo él terminó haciendo absolutamente todo en este restaurante. Y eventualmente él fue creando el proyecto sin ni siquiera nosotros, sin dirección alguna. Ni siquiera pensábamos que la cocina iba a estar en el patio. Entonces él decía, bueno, yo hago mesas. ¿Quieren mesas? Hizo estos mesones, las bancas, hizo absolutamente todo. Las rejillas de seguridad del techo, los marcos de las ventanas, estas cositas, todos los detalles, la bodega, la cava de las tejas. Nosotros teníamos un cierto presupuesto para cocinar, para construir, para hacer todo nuestro proyecto. Y Simón, después de escucharnos y de oír lo que queríamos hacer, por amor a la Candelaria, él nos dijo, ¿sabe qué? Me pagan después en comida. Nunca nos cobró un peso. O sea, él decía, mire, a mí realmente me interesa que alguien haga algo aquí, porque es que este sitio tiene un valor enorme. O sea, el centro, un centro histórico en cualquier otro país, pues sí, le han puesto mucha más atención que acá. Entonces, yo creo que él también...
obviamente tuvo, creo que sintió como un interés también por apoyarnos desde esa perspectiva. Sí. Y esto se tiene que ir ya a cocinar, entonces. Mira. Cuando yo vine a estudiar arquitectura, mi papá se había arruinado y me dijo con mucha claridad, mijo, en Medellín solamente se puede estudiar contabilidad. Y me quedó muy claro que tenía que estudiar aquí porque en Manizales no existía la carrera de arquitectura. Y afortunadamente vine a parar a Bogotá. Un instinto del ser humano vivir en la ciudad. Hay una etapa intermedia de la vida que el ser humano vivió en el campo, ya no. El hombre ya no es campesino. El verdadero ser humano es urbano, la verdadera cultura es urbana. La verdadera acción del hombre interactuando consigo mismo es en las ciudades, no es en el campo. La evolución del ser humano exige que el ser humano viva en ciudades. Somos abejas, tenemos que vivir en grandes colmenas. No estamos diseñados para vivir gregariamente como ermitaños. Eso solamente pasa por excepción. El ser humano solamente se realiza en las ciudades y en las ciudades grandes. Es la única ciudad de Colombia, el resto son pueblos. Y la vida en los pueblos es horrible. Es mejor tener vida horrible en una ciudad. Yo no nací aquí, pero vivo aquí hace más años de los que viví en Manizales. O sea, ya soy de aquí. Ya he usado mucho más el inodoro aquí que en Manizales. Entonces ya soy de aquí. Es una ciudad horrible porque no tiene transporte público. Y si algún día tiene transporte público, de pronto puede ser interesante. Pero mientras tanto, es una porquería de ciudad. Pío Pilar, ya ando con unos amigos mexicanos que están haciendo un documental sobre mi trabajo. Nunca me ha interesado tener empresas. Y tengo amigos arquitectos realmente importantes, como Shigeru Ban, por ejemplo. Y me envidian, porque yo tengo mucho trabajo, pues entre comillas, pero no tengo oficina y no manejo plata. Ellos son esclavos de la gente que tienen trabajando para ellos. En vez de tener ellos esclavos, ellos son esclavos de sus empleados. Cuando usted se vuelve una compañía tan grande, se le vuelve una pesadilla a la vida. Yo soy más ingeniero que arquitecto. Y pienso más como ingeniero, pero no sé sumar ni restar. Pero tengo más mentalidad de ingeniero. Y cuando por error me dicen ingeniero, quedo muy agradecido. No, hago estructuras muy modestas, pero puedo hacer estructuras muy grandes también. Ahí sí llamo ingeniero, porque el que tienen que meter a la cárcel es al ingeniero, no al arquitecto. Uno construyendo puede matar mucha gente. Yo ya lo digo cada rato. Hay que contratar ingenieros y hay que... Porque yo no tuve entrenamiento de ingeniero. Uno tiene que saber cuantificar las magnitudes de las fuerzas con las que uno está trabajando. Y para eso necesito los ingenieros. Trabajos pequeños como el que vimos, no uso ingeniero. Pero un poquito más grande, ya sí trabajo con ingeniero, aunque yo soy constructor pirata. Yo no saco licencias, pero aún sin licencia, prefiero tener ingeniero. Esta finca tiene mucha agua, por eso tenemos techos de pasto.
Pero el jardín quería que fuera de cactus, de espinas, para que no haya ni el más remoto chance de que se le acerquen aquí a las ventanas. Y fuera de eso, esto tiene foso de agua alrededor para que la gente esté un poquito más lejos de donde uno está. Este sitio tiene muy bonita vista. Esta casa solo tiene tres alcobas, que tiene una alcoba ahí, la de abajo y la de arriba. Bueno, todo esto es en tableros de guadua. Y aquí uno se baña viendo el paisaje. ¿Pero los techos sí mueven los dibujas? Sí, sí. Nuestra casa tiene dibujos con todas las de la ley, pero en mis cuadernos. Esto, por ejemplo, es un techo de macheta donde estuvimos ayer. Aquí le estaba explicando al obrero, al maestro, dónde va el hierro que vieron arriba. Yo soy arquitecto de techos, no me gustan las goteras. No me gusta la arquitectura cubista que hay ahora. Me parece horrible porque es arquitectura con goteras. ¿Sabes una cosa? A mí, yo una vez le pregunté por qué usted quiso empezar por el techo y él me explicó que, mire, en la única parte por donde yo construiría una casa desde abajo para arriba es en Perú, porque allá casi nunca llueve. Pero aquí, yo, mi arquitectura, mi oficio se ha visto influido tanto por la lluvia que yo siempre veo cualquier espacio y lo primero que empiezo a visualizar o a interpretar o a dimensionar es el techo. Porque es muy fácil de diseñar y de construir con techos planos. Usted hace una planta y forma un cajón y eso no tiene mayor inteligencia. Y usted lo puede repetir, desplazarlo, pero si usted a esas plantas les mete techos inclinados, las vuelve muy difícil de resolver. Es por facilidad. Y hay una estética minimalista estúpida de hacer casas en forma de cajón. El único cajón que acepto yo como ser humano es el de la tumba, cuando a uno lo van a enterrar, que lo metan en una caja de palo. Pero en vida, ¿para qué va a estar uno en una caja?
Y eso es lo que es un absoluto genio. Ustedes se van a sentar, ustedes se van a... El barrido que uno puede hacer de ese techo... por ejemplo, una de las cosas que él me convenció de hacer, yo soy un poquito tradicional, me gustan mucho las líneas rectas. Y la casa, en la estructura de la mitad, tiene unas vigas curvas, son curvas. Y me lo metí, y gracias a Dios yo acepté eso, porque es genial. El techo de esa casa, yo sí creo que es uno de los más lindos techos que él ha hecho. Las columnas de la casa, que son 56, están en el centro de la casa. Y después hay un alero de 9 metros para afuera, sin columnas. Que es un trabajo que ha hecho Simón y que ha sido importantísimo. Es darle estatus al aguado. Simón construye sus construcciones es para gente realmente inmensamente rica y gente muy importante. Y ha sido capaz de convencerlos, de llevarlos a que construyan con este material, ¿no es cierto? Y que la gente se dé cuenta que no es un material de pobres. El cemento no es ni para el pobre ni para el rico, es el mismo. Y un ladrillo es el mismo para una construcción de vivienda de interés social que para un palacio, ¿no es cierto? Y una pieza de madera es la misma para hacer un tugurio o que para hacer un mueble exquisito. Entonces, es un material que Simón lo ha demostrado claramente, que las casas más elegantes, más cachacas, más costosas, ¿no es cierto?, se pueden hacer en Guadua y queda una cosa sumamente atractiva. Él le construye a clientes, a personajes que nos gusta lo exótico y lo único. Esa casa es única, no hay una igual. No hay una igual. Yo le he visto después de esa casa, algunas cosas de esa casa las ha puesto en otras casas, pero igual a esta casa así sola, tirada con este techo, parece un pájaro volando. Es muy especial, es bien importante. Yo creo que él se coronó ahí. Y yo, gracias a Dios, esperé 40 años hacer la casa con él y no la hice antes. ¿Qué distancia tenemos? Deme el híbrido 6. El amarillo. Maniquí. Simón fue muy rebelde. Puso muchos problemas en la universidad. Fue rebelde. En la universidad hizo peloteras. Vea, aquí está Simón chiquito. Aquí está en una foto. Una persona muy rebelde, Simón chiquito. Uf.
mucho. Para todo puso problemas, para hacer la primera comunión, porque no quería ponerse zapatos, sino botas amarillas. Todo fue problema para todo lo que sucedía. Este Simón, es que como el marido mío era retratista, estos son hechos por el marido mío, estos retratos de ellos. Simón desde que estaba pequeño ya dibujaba cosas, ese sí nació para arquitecto, me parece a mí. Yo me eduqué bajo la tiranía del arte conceptual. Y por rebelde me gustó el dibujo siempre. Y por mi papá, porque mi papá era un gran dibujante, pero sin ninguna pretensión. Pero sabía dibujar académicamente correcto. Y a mí me interesó siempre saber dibujar bien como un ejercicio de saber tocar bien piano, que uno no pretende ser músico, solamente un buen intérprete. Uno puede ser un buen dibujante sin pretender ser artista. Este retrato mío es hecho por Simón. Simón paisajes no tiene. Casi todos son gente, pues, que dibuja caras. Cada vez dibujo más mal y no me importa. Me parece que uno con los años va perdiendo la perfección del pulso, pero el temblor de la mano me gusta. Entonces no trato de controlarlo. No sé si es el Alzheimer o el Parkinson, pero hay un pequeño temblor en la mano que funciona. Entonces, él diseñó ese gallinero. Hay todavía un gallo y una gallina. El gallinero quedó convertido en un gallo y en una gallina. Vivo muy orgulloso de ese gallinero. Porque las gallinas no pueden dormir a ras de piso, tienen que dormir encaramadas, o si no, se las come el zorro. Y cuando nosotros, que venimos de un país con tanta violencia, yo tengo la obsesión de que las habitaciones estén encaramadas. Uno duerme más tranquilo cuando la habitación está alta que cuando está bajita. Y como trabajo en materiales naturales, cuando el edificio está construido, es lo más parecido a haberlo hecho a mano alzada, porque no hay una guadua igual a otra, no hay una guadua perfectamente derecha. Se ven derechas, pero son ligeramente torcidas. Pero obviamente hay que exigir que los niveles sean perfectos, que la obra de concreto sea lo mejor hecha posible. Y mis obreros, los que se vuelven maestros, son los que tienen el talento espacial para saber dibujar en el espacio lo que hay que hacer. Y fuera de eso, tienen que tener un don de mando natural, tranquilo, educado. Mi don de mando no es natural ni es educado porque soy un hijo de puta. No sé hablar correctamente para dar instrucciones y todo lo mío es a los hijueputazos. Pero afortunadamente solo trabajo siempre con la misma gente, entonces entienden que no es nada personal, sino que mis insultos son un poquito más abstractos.
Todavía está fresco, pero esto coge una estructura impresionante. El responsable estructural de esta casa es la guadua, no es el cemento. El cemento es simplemente la piel. Pero es flexible, no es rígida, porque la estructura es guadua. Y este cemento, que en este caso es como un microconcreto, está haciendo el forro, la piel. Si se fractura, no pasa nada. O sea, no es el responsable estructural de la obra. Es simplemente una piel. La estructura es de guadua. Entonces, esto un terremoto no le hace nada y un incendio, a no ser que esté lleno de tapetes, de cortinas, de libros, de papeles, pues sí, se puede incendiar, pero da tiempo que la gente salga, que no le caiga encima y que no se queme. Esto no se quema. O sea, tiene que ser un atentado terrorista que uno llenó esto de gasolina y le prendió un fósforo y incendió todo. Pero esto, por mala que esté la instalación eléctrica, por ganas que uno tenga de incendiarlo, no se dejen de incendiar fácil. Si todo esto fuera madera, sí habría que prestarle atención a eso. Y yo prefiero morirme en un terremoto que morirme en un incendio. Entonces, esta es una casa que no se quema y es una casa que en un terremoto hay que quedarse adentro en vez de salir corriendo hacia afuera. Está uno más protegido aquí. Si usted sale, le cae una teja en la cabeza y lo mata. De esta misma casa. Mejor quédese adentro. Una habitación no necesita tanto vidrio. Sí, es muy rico dormir en una pecera, pero a mí me gusta también la oscuridad. O sea, podría tener más ventanas. Podría tener las ventanas que me dé la gana, pero me gusta cierta penumbra. Hay un arquitecto japonés que escribió... No, un literato japonés. No sé cómo se llama, no me importa. Pero escribió un libro que en español se pronuncia El elogio de la sombra. Y no se imagina lo importante que es ese libro. Porque es el elogio de la sombra. La penumbra es muy importante también. Uno no puede abusar del exceso de ventanas. Es como abusar con un equipo de sonido o como abusar del concreto. O sea, hay que tener penumbra. Colombia es un país de ladrones y todos los obreros saben trabajar soldadura metálica porque tienen que vivir entre rejas. Y ya no hay carpinteros de madera, hay carpinteros metálicos. Y Colombia, cuando hizo el tránsito a volverse un país petrolero, la tuvo muy fácil porque tenemos muchísimos soldadores. Colombia exportaba prostitutas y ladrones. Y ahora exportamos soldadores. Y ya las prostitutas son venezolanas y los ladrones también. Y eso es un síntoma de la tragedia que está viviendo ese país. Es impresionante. Antes las putas y los ladrones éramos los colombianos. Y ahora Venezuela tiene esa tragedia. Entonces, como somos un país de ladrones, la tradición de hacer soldadura es increíble. Está en la entraña, casi que en el ADN del obrero. Todos mis obreros saben hacer soldadura. Los que hacen la guadua son los que hacen los trabajos de soldadura. Y hacen trabajos relativamente complejos. Me tomó toda una vida llegar a aprender a hacer barandas. No es fácil. Y en la educación de uno como arquitecto, jamás le enseñan a hacer barandas. Y si usted abre cualquier revista italiana de arquitectura moderna cubista, no ve barandas. Las escaleras son flotantes. Se ve muy bonito, pero eso es un asesinato. Y eso es una incapacidad. Es dificilísimo hacer barandas. Realmente difícil. En los centros comerciales modernos hacen es unas pantallas de vidrio, pero eso es una antibaranda. A mí eso no me gusta. Esa es la solución fácil, poner vidrio. Una baranda es un elemento muy expresivo, muy decorativo. Y todos los arquitectos modernos tienen una bronca con las barandas horribles y yo los compadezco, los entiendo y afortunadamente ya estoy viejo y ya aprendí a hacer barandas antes de morirme. Entonces, esta casa era sin barandas y una nietecita mía, cuando tenía un año, subió gateando y estaba arriba con los perros
y yo entré en pánico y estuve forzado por una decisión de vida o muerte a hacer barandas. Uno no puede permitir como arquitecto generar un crimen por un accidente en que uno lo hace por bruto. Si uno supiera hacer barandas, uno siempre diseñaría barandas. Es dificilísimo. Y yo tengo un lenguaje con la varilla corrugada que me fascina, que me ha permitido hacer barandas de una manera expresiva, tranquila, y me tomó mucho tiempo. Usted es muy conocido por el tema del aguado y la madera, pero yo no quiero una construcción tipo de las que usted hace. Eso le dije yo. Cuando un cliente me pide algo que no sea en guadua, me arrodillo y le doy gracias. Entonces, él al fin... Yo no sabía eso. Yo pensé que le iba a tocar su ego diciéndole que no. Además que yo no sabía que Simón era el arquitecto del aguado. Cuando me mostró su casa y todo eso, yo le dije, mira, yo no quiero algo así, quiero algo mineral, o sea, todo este concreto, todo este mineral. Pero al final me lo agradeció, me dijo, y esta es la casa que muestra, yo creo que hasta hoy, de que no hay ni guadua ni nada de eso que él trabaja, esas maderas del Chocó que son espectaculares. Bueno, la parte más loca de Simón me parece el oxidarlo. Ese color me parece, porque eso es la pátina del tiempo. No hay ese adorno, digamos. Es orgánico, de todas maneras. Esa idea me parece maravillosa. Que este es un material que en arquitectura se usa para esconderlo en el concreto, y él lo saca. Yo hablaba de la importancia de las barandas. Y la primera baranda que yo hice en mi vida se la hice a Jacanamijoy. Ahí estaba aprendiendo. Y es como en escalones. Y Pedro bajó emputado por esa escalera ese mismo día. Pero vea, y cogió mal el pasamanos y se partió un dedo. ¿Cómo que cogió mal? Cogió mal el pasamanos. Yo no sé si demandar al arquitecto, al dueño de la casa o al músico que me había dado yo no sé qué juguete para que eso se me torciera. Cada vez creo más en Simón. En su filosofía, el creer el silencio. Yo soy músico, me gusta hacer fiestas, pero cada vez creo más en el silencio. Y nunca se me va a olvidar. Y cada vez que me veo con Simón, le canto un bolero de Agustín Lara, que es lo que le gusta a él. Simón siempre tuvo razón y siempre estuvo adelantado a su tiempo. Yo lo celebro como amigo y como loco. Yo cuando ando con Simón, digamos, yo digo, pierdo mi autonomía. Voy con Simón y es realmente lo que Simón diga, porque eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Entonces, pucha, pues le digo yo que... Yo le digo a Simón, yo me voy con él una semana y yo llego de psiquiatra, ¿no es cierto? Por eso, porque es... A mí Simón, digamos, me despierta a las 2 de la mañana. Simón, ¿qué pasa? Que es que el baño no me abre. Ayúdeme, que... Y yo me voy levantando de la cama y voy hacia el baño y de pronto le digo, coma mierda, Simón. Es problema suyo, si se tiene que pipiciar en la puerta, pipiciar en la puerta, pero no me despierte a mí a las 2 de la mañana que le abra el baño, ¿cierto? No, no, no hemos empezado, no. Uno, dos, tres, juega. Cinco, cuatro gano yo. Simón es competitivo, a muerte, y cuando jugábamos, digamos, nunca apostábamos un peso, pero jugábamos el honor siempre.
Entonces esa vaina, ¿no es cierto? Y a Simón que usted le gane o que le pegue más largo que él o todas esas cosas, escucha, lo descomponen. Hay que ponerle emoción aquí a la toma, porque si le dejo ganar, si dejo que, si yo gano como siempre. Trabajando, Estefana me hace siempre sugerencias muy imprudentes, me pongo bravo con ella y una hora después le digo que tiene razón y que mire, aquí está. Este es el proyecto de Francia, que lo tiene ahí Estefana. Aquí van los pisos de tableros de bambú, de Guadua. Y aquí van expuestas las fotos, en todas estas paredes. Pero el interior de esto va a ser muy oscuro. Pero en la superficie oscura, el amarillo de la guadua se ve como si fuera dorado en la realidad. Otra frustración muy grande que tuve fue un terminal de transportes en Cali. Y iba a ser en la zona más pobre de Cali, hubo cambio de alcalde y el alcalde nuevo le parecía que los pobres no se merecían una cosa tan estética. Entonces le hicieron un galpón de gallinas porque era para negritos. Esto era ese terminal de transportes, era como una estación de trenes. O sea, yo diría que el 80% de lo que uno diseña se queda en el papel o así en las pantallas del teléfono, del computador. Yo podría vivir 100 años más simplemente sacando proyectos viejos de mis cajones. Y yo hice el pabellón de la India en Expo Shanghai, por ejemplo. Eso era un gran domo. Después lo repetí aquí. Esa es otra frustración. Ese se hizo, pero lo hice en el lugar equivocado. O sea, hice esta cúpula enorme y le pusieron un cielo raso para que quedara más ameno, más cozy. Entonces, cuando uno trabaja para los clientes, que no es, es peor que se queden las cosas en el tintero. Pero este era un espacio de 60 metros por 50, era grande, sin columnas. O sea, yo puedo cubrir un estadio de fútbol con esta técnica constructiva, que es básicamente guadua, concreto, acero. Cuando uno trabaja con estas geometrías, las estructuras trabajan muy bien. This is from the Biennale, right? Ah, sí. When I was in New York before, I was getting sick of what I was doing because I was just designing a white box on top of a white box, drywall architecture, basically. And Simone is the total opposite. I mean, every sense of the word. The architecture is so different, so unique, more like a craftsmanship, I would say. And also the lifestyle is just so different. I mean, with Simon, it's a drama. A good drama and a bad drama sometimes, no, but mostly a good drama. Because he's a provocateur, so in every way. So it's been quite interesting because he's so involved with the construction. There's more of a connection with the work as well. So for me, it was really interesting because I came as a young architect, so to learn directly from the construction was a privilege that many architects don't have, actually. Many, muchos matrimonios se acaban en la construcción de una casa. Muchos.
So no, but when I came here, I came with a completely open mind, so I didn't have any expectations, and everything was a bit of a surprise. Of course, the house here and the garden, I mean, if it wasn't for this like little paradise within the city, I don't think I could survive Bogota. This is possible only in Bogota, this house. This cannot happen in New York. It cannot happen in most of the cities that I know of. So there's some wilderness here that, there's some magic here, you know? Estamos parados, es ilegal. Y vivió muy orgulloso de ser un arquitecto ilegal. O sea, en este país realmente es un motivo de orgullo ser ilegal. No en Francia, ni en Suiza, ni en Suiza, pero aquí ser ilegal realmente es correcto. Yo nací católico y 5 minutos antes de morirme vuelvo a ser católico just in case. Porque de pronto todo eso es verdad y uno quemándose en el infierno, por bruto. O sea, yo no vine al mundo a inventarme una religión. Y quisiera estar enterrado donde están mis antepasados también. Si uno se declara ateo, lo entierran en cualquier otra parte. La peor educación que existe sobre la tierra la recibí yo. Eso es señal de que da lo mismo que a uno lo eduquen bien o mal. Que es imposible haber recibido una peor educación que la mía, que fue bajo los jesuitas, los hermanos maristas y los franciscanos. No sabía uno cuál de los todos era más homosexual y más perverso. Fue horrible. No tengo ninguna buena memoria de mi crianza religiosa, porque esos curas eran unos canallas. En cambio, yo que fui tan mujeriego cuando era joven, siempre le preguntaba a mis novias, ¿a ustedes cómo les fue con las monjas? Porque cuando yo estaba joven, la educación era... no era mixta, era mujeres por un lado, hombres por otro. Nunca escuché una queja de mis novias o de mis amigas contra las monjas. Las monjas son muy buenas personas. En cambio, los hombres somos muy malos y los curas son muy perversos. Yo había hecho una iglesia provisional en Pereira porque un terremoto afectó mucho la iglesia principal de allá, la catedral. Y una señora muy importante, muy amiga mía, que juega golf, me dijo, diseñenos una iglesia provisional mientras arreglan la catedral. Esta se llama Amparo Jaramillo. Entonces, diseñé esa iglesia, se hizo en 1.5 meses y se hizo sin inmunizar. La guagua es un ponqué para los insectos. Hay que inmunizarla, esa se hizo sin inmunizar. Entonces, se tumbó porque ya habían arreglado la catedral y con un grupo de amigos, pues soy socio de una finca muy grande en Cartagena, y el único pobre soy yo. Entonces, los socios oligarcas dijeron, ¿por qué no hacemos esa iglesia otra vez en Cartagena? Y les dije, listo, pero hagámosla sin religión. Entonces, es una iglesia sin religión. Thank you.
Voy a hacer un helicóptero. ¡Ay, que lo boto! ¡Ay! La metí, bueno. El golf es parte de mi vida. Me parece indispensable porque es la única forma en que me desconecto. Y me parece un deporte muy agradecido porque uno puede estar viejo y ser competitivo y ganarle a los jóvenes. ¿Es ella o quién es? Este es el peor enemigo del golf, el celular. Afortunadamente escogí una profesión que es para viejos. Y escogí un deporte que es para viejos, aunque juegan mejor los jóvenes. Uy, Chanquín. Más bueno. Pero en arquitectura siento que entre más viejo sea, soy mejor arquitecto. Sí, perfecto. No llegó, pero le di buenísimo. ¿Ve? Ya. Pero sentí que le di muy bueno. ¿Ah? Pero entonces había más de 150.